Olá pessoal, bem-vindos. Estamos aqui hoje na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. Toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal da Voito, teremos novos episódios desse quadro, onde teremos um convidado especial, um convidado de peso, um mestre, um guru, para um bate-papo, né, com hackers do Lean, PCP, entre outras, para acelerar ainda mais o seu conhecimento, a sua performance, e não só no teu trabalho, mas também na sua vida pessoal. Bom, eu sou o Júlio Briales, sou engenheiro mecânico, sou mestre em sistema de gestão pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em processos produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou Master Black Belt pela TBM Consulting Group, e a gente já tem uma experiência de mais de 40 anos nas indústrias e multinacionais aí ao redor do mundo. Eu vou chamar agora o Gabriel para fazer alguns anúncios e dar algumas explicações aí de como que vai ser o nosso evento aí, como é que funciona um pouquinho de tudo aí, tá legal? Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Oi, Júlio, tudo jóia? Boa tarde. E, bom, vamos passar aqui, né, um pouquinho dos recados aí. Espero que todo mundo já esteja preparado aí com as suas anotações, com o caderno, né, com a caneta aí na mão também para poder anotar todos os insights. Eu já estou aqui, né, com as minhas anotações aqui para não perder o fio da meada do roteiro, né, do que a gente tem que falar. E também estou com o meu lápis aqui, meu papel para poder anotar os insights e trazer depois no final do bate-papo, né. Bom, deixar primeiro recado para vocês aqui de praxe. Se você que ainda não conhecia, né, a websérie Papo de Especialista, ou então não conhecia a Voito, e está acompanhando esse bate-papo agora, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, que você siga o nosso Instagram lá, @grupovoito, para poder ficar atento, né, antenado sobre vários conteúdos do ambiente de negócios. E também, né, se você estiver aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, já deixa o like aí no nosso vídeo, deixe seu comentário no chat ou no próprio vídeo mesmo, com a sua dúvida, com a sua valorização em relação a esse conteúdo, né, mandar uma mensagem aí para o Júlio ou então para o nosso convidado Romano Radim, que a gente vai trazer em breve aqui para a tela. Bom, deixa aí, né, a sua contribuição, né, que a gente vai ter o maior prazer em interagir contigo. E também você vai poder acompanhar aí as nossas outras webséries, inclusive, né, os episódios anteriores do Papo Especialista, que foram sensacionais. Então, para você maratonar aí e não perder mais nenhum daqui em diante. Bom, também a gente deixa aí no nosso manual de bordo, né, que está aqui embaixo, aqui na nossa tela. Se você apontar o seu celular, lê esse QR Code, você acessa o manual onde que tem os insights de todos os bate-papos, né, que a gente fez até agora, inclusive os insights desse bate-papo de hoje, separados pela nossa equipe, e um material complementar, né? Hoje a gente está trazendo aí mais um pocketbook, um resumo de livro para você potencializar seu aprendizado num menor espaço de tempo. Aproveita aí e pega esse material extra para você complementar o seu aprendizado. E, bom, também convido você aí, né, falando em aprendizado. A gente valoriza isso muito na Voito, você que aprende com as nossas lives. Você pode compartilhar um insight que você teve, um aprendizado, tirando uma foto dessa live, marcando o @grupovoito, escrevendo o seu insight e postando no seu Instagram. A gente vai repostar no nosso Instagram e os melhores insights concorrem a prêmios. Então, não deixa de postar aí, né, que a gente vai ter o maior interesse em valorizar esse seu aprendizado. E, por fim, queria te dar uma dica, né, que é o seguinte. Hoje a gente vai falar aí, né, com o Romano Radim sobre como implementar o Lean em diferentes áreas de forma integrada. E uma dica inicial para você aí que ainda não conhece o Lean ou então quer começar a aprender mais aí sobre o Lean Six Sigma é acessar o nosso curso de White Belt. Nossa equipe vai deixar aí no chat para vocês clicarem. É um curso que você tem como fazer de forma gratuita na nossa plataforma e é um ótimo primeiro passo aí para você entrar no mundo do Lean e conhecer, né, esse conteúdo que é extremamente importante e que faz a diferença nos resultados das empresas, né, Júlio? Mas agora eu vou passar a palavra para você aí, para você falar um pouquinho sobre quem é o Romano antes da gente iniciar essa entrevista. Legal, bacana, Gabriel. Eu acho que uma dica boa que o Gabriel deixou aí para vocês anotarem tudo, sempre é bom a gente estar com um caderninho anotando, né? Às vezes vem uma frase super interessante, uma dica, ou um livro que alguém fala, um site. Então, é sempre bom a gente estar anotando, né? E depois, de repente, você pode fazer uma pergunta ou ter uma curiosidade. Então, é muito importante você ter um registro de tudo isso. Legal. Bom, nós vamos entrevistar aqui o Romano Radim. Ele vai falar diretamente do México, da cidade do México, né? Mas antes, eu quero só comentar um pouquinho do currículo dele, que tem um currículo belíssimo.
e eu quero que vocês explorem bastante essa experiência do Romano. Romano é um arquiteto, eu já vi desenhos fantásticos, o currículo dele é todo desenhado, é fantástico o currículo. Quem sabe um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse currículo maravilhoso dele. Bom, ele tem o MBA com ênfase em operações pela Universidade Simão Bolívar, que possui experiência em cadeia de suministros, né, ou de suprimentos e ocupação em cargos de gestão e liderança. Atuou como gerente da manufatura pela Nestlé durante 15 anos, implementando os conceitos de Lean Supply Chain em todos os seus processos. Então, ele é um cara assim fantástico, gente boa. Eu vou chamar aqui o meu amigo Romano Radin. Antes que todo, bueno, muchísimas gracias a Boito, a Julio y a Gabriel por esta invitación, por esta buena oportunidad de poder compartir experiencias, de poder hablar un poco sobre temas que realmente nos apasionan, no solamente por nuestra profesión, sino es algo que realmente nos gusta hacer y lo disfrutamos mucho, ¿no? Romano, yo que te felicito y te agradezco por toda tu experiencia y por haber aceptado la invitación. Es siempre un placer hablar contigo, ya te lo dije varias veces, ¿no? Por la tremenda experiencia que tiene y el tremendo carácter que tiene. Y ahora compartir un poco de eso con mucha gente que está curioso, que quiere aprender, que quiere conocer un poco de esa experiencia, es fantástico. Entonces, de antemano, yo, Boito, te agradecemos por aceptar la invitación. Muchísimas gracias de corazón. ¿Okay? Gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas preguntas, ¿no? Sí. Entonces, Romano, tú tienes una amplia experiencia trabajando en la aplicación del Lean Manufacturing en empresas globales, ¿no? En varios países. ¿Cómo puede contribuir el rol del líder estratégico a la aplicación de esta metodología en diferentes sectores? Okay. El líder estratégico es una persona clave dentro de la implementación. Una de las funciones principales de un líder estratégico es ser agente de cambio. Esto significa que él es el responsable de motivar a la gente y lograr estos cambios. Ahora, podríamos ver este rol del líder en dos direcciones, ¿no? La primera sería hacia el equipo de trabajo. Los procesos de cambios generalmente son difíciles, se llevan tiempo y no todos son éxitos. Hay momentos de fracasos, hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales la gente dice, bueno, o sea, ya basta, ¿no? O sea, lo he intentado varias veces y no lo he logrado, ¿no? En ese momento el papel del líder es crítico. En el momento de motivar, en el momento de decir a las personas, bueno, mira, está bien, hemos fracasado, pero tenemos que seguir hasta lograr el éxito, ¿no? Realmente los procesos de implementaciones tienen sus dificultades y en este sentido el rol del líder estratégico es clave para mantener ese impulso y lograr los cambios que se requieren. Esa sería una de las direcciones, ¿no? Podríamos resumirlo como mantener motivado el equipo para continuar hasta lograr el éxito. Pero también hay otra dirección de este líder estratégico que a veces se olvida, ¿no? Y es la directiva. El líder estratégico tiene que ser el puente entre todo el proceso de cambio que está logrando la empresa y también la dirección. Tiene que convencer a la dirección, tiene que ganar el tiempo suficiente para que, y el apoyo del nivel directivo para que estos procesos de cambio continúen y el tiempo suficiente hasta que logren los resultados. Entonces, estas serían básicamente las dos de las direcciones. Aparte, hay dos cosas. Lo que tal vez es más obvio es obtener los recursos necesarios para la implementación de los procesos de cambio. ¿Cuáles son los recursos? Necesitamos tiempo, necesitamos gente, necesitamos probablemente alguna inversión. Y es responsabilidad de este líder conseguir los suficientes recursos que garanticen el éxito de la implementación o de todos los procesos de cambio, ¿no? Y por último, hay algo que tal vez podemos conversar un poco más adelante si nos da tiempo, ¿no? El líder cambio también debe ser responsable de cambiar las culturas dentro de la empresa. Generalmente las empresas trabajan bajo una cultura de recompensa-castigo. Lo hago bien, me recompensan, lo hago mal, me castiga. Pero cuando estamos hablando de procesos de cambios, es muy importante
asumir riesgos, ¿no? Porque realmente no estamos seguros si va a funcionar o no va a funcionar, o cómo va a funcionar o cuándo va a funcionar. Por eso es muy importante también que este líder de cambio fomente esa cultura para que la gente sea capaz de asumir los riesgos necesarios que van a generar los cambios dentro de la empresa. Perfecto, Romano. Nuestra experiencia también nos dice que si tú no haces transformación cultural, no sostienes todos los cambios que se hacen, ¿no? Y el liderazgo tiene un papel fundamental para hacer la transformación cultural, porque si él no apoya, si él no está conectado con la jornada, con el cambio, a pesar de no ser siempre 100% favorable a top-down, pero si el liderazgo no está apoyando, no trae recursos, o sea, los equipos tienen mucha dificultad para hacer los cambios. Entonces, a veces me pregunto, ¿no? ¿Existen empresas que no tienen éxito con la implementación de jornada? Sí existen, pero son empresas que el liderazgo no está conectado con el cambio, por supuesto. Correcto. Muy bien. Romano, cada organización presenta sus características, ¿no? Y especificidades para desarrollar su trabajo. Con ellos existen varias herramientas Lean que se pueden aplicar. ¿Cuáles son las principales herramientas utilizadas y cómo se pueden utilizar en la gestión estratégica de estas empresas? Sí, es muy interesante esta parte, ¿no? Déjame ir un poco atrás y pensar un poco en Lean, ¿no? Antes de entrar en las herramientas. Para mí, Lean no es una caja de herramientas mágicas que resuelven todos los problemas mágicamente. Para mí, más bien, Lean es una filosofía, es una manera de cómo podemos hacer bien las cosas, cómo podemos mejorarnos, cómo nos enfocamos en resultados, cómo aprendemos a aprender, cómo mejoramos en forma continua, consistente, ¿okay? Cómo vamos logrando todo esto, ¿no? Y, obviamente, utiliza una serie de herramientas para poder alcanzar estos objetivos. Pero estas herramientas pueden cambiar en el tiempo, ¿okay? Y lo más importante es cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas, más que las herramientas en sí, ¿no? Porque hay veces que la gente comienza a utilizar una herramienta simplemente porque está de moda, sin entender realmente cuál es el trasfondo de la herramienta. Un caso típico que he visto en mi experiencia es la implementación de las 5S, ¿no? Ah, ¿por qué implementamos ese? Ah, bueno, porque está de moda, porque es muy bonito ver los escritorios organizados, pero la gente realmente no entiende cuál es el trasfondo. La gente no entiende que realmente la herramienta 5S tiene que ser una herramienta de productividad y simplemente al aplicarla y poner todo organizado y que se vea bonito el escritorio no es suficiente. Hay que entender bien para qué vamos a utilizar las herramientas. A mí me gusta mucho la manera de implementar Lean por fases, ¿no? Comenzando por la fase de estabilidad o confiabilidad, luego la de flujo y llegar al final al sistema pull, ¿no? De esta manera, permitimos que la implementación vaya desde lo más básico hasta lo más complejo y lo más difícil de implementar, ¿no? Y cada una de estas fases tiene varias herramientas. Cuando hablamos de estabilidad o confiabilidad, hablamos de trabajo estándar, hablamos de cadenas de ayuda, identificación de anormalidades, centerline, todo este tipo de herramientas que nos ayudan a que nuestros procesos y nuestras maquinarias sean mucho más confiables. Luego de esto viene una fase que podríamos hablar de la creación de flujo, donde hay herramientas típicas como plan de cada parte, punto de uso, Mizuzumashi, Milkron. Estas son las herramientas típicas de esta parte, ¿no? Y una vez que llegamos al sistema pull, bueno, tenemos Kanban, tenemos la rueda de producción, tenemos los conceptos de supermercado, ¿no? Y esta es una manera que realmente me ha facilitado mucho la implementación de los conceptos de Lean Manufacturing, ¿no? Estas herramientas cambian con el tiempo. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos conceptos y se van desarrollando, ¿no? Entonces, no me extrañaría que en un futuro aparezcan nuevas herramientas. Pero aquí lo realmente importante es poder identificar el problema, entender cuáles son las consecuencias del problema, entender la causa raíz y luego escoger
de todo este grupo de herramientas que tenemos, cuál es la que realmente va a atacar la causa raíz y la que va a producir este efecto positivo que queremos, ¿no? Como recomendación general, creo que es mejor utilizar primero, también para crear cultura, para que la gente vaya acostumbrándose a los procesos de cambio, las herramientas que sean más sencillas, más fáciles de implementar, las que sean más rápidas. Esto además tiene, además de que entrena a la gente y acostumbra a la gente a los procesos de cambio, tiene la ventaja de que puede generar resultados rápidamente. Y estos resultados ayudan a que toda la organización se convenza de que realmente estos procesos de cambios pueden funcionar, ¿no? Generalmente comenzamos con trabajo estándar y cadena de ayuda, que son las herramientas como que más básicas y son las que pueden generar resultados, bueno, en un corto tiempo, ¿no? Por eso siempre aconsejamos a empezar por la producción, por la operación. Además de ser la parte que está agregando valor al producto, pero también es más fácil de convencer a la gente que la filosofía funciona, porque físicamente tú puedes ver cosas como estaba antes y cosas como están después. Entonces se queda más fácil para convencer la organización que eso funciona. Y estoy contigo también, ¿no? A veces la gente no sabe cómo implementar el Lean o la jornada Lean y siempre digo, empieza con la estabilidad, con flujo sí, y después sí, el sistema pool, ¿no? O sea, tú no puedes lograr implementar un flujo, un sistema pool si no hay una estabilidad. Entonces, perfecto. Y tiene una buena memoria con todas las herramientas por cada competencia. Felicitaciones. Sí, gracias. Creo que lo que se aprende bien no se olvida, ¿no? Es como manejar bicicleta. Eres un maestro. Vale, muy bien. Mira, Romano, la integración entre los sectores se ha convertido en un gran desafío para las empresas, para las organizaciones que buscan buenos resultados. Y el Lean Manufacturing, ¿no?, ha facilitado esta unión. ¿Cuáles fueron, ¿no?, las principales dificultades que encontró en tu viaje, ¿no?, para aplicar la jornada Lean? Sí. Mira, ahí realmente cuando uno comienza cualquier proceso de cambio, lo primero que uno hace es identificar dónde están los problemas, dónde están las oportunidades. En este momento es tal vez una de las partes más críticas de toda la implementación. ¿Por qué? Porque estos problemas son hechos por personas, ¿okay? Y realmente es muy difícil para una persona aceptar, después de haber hecho un buen esfuerzo, que ha cometido un error, ¿no? Que lo que él está haciendo lo está haciendo mal, que lleva muchos años haciendo algo que se puede mejorar. Y en este momento comienzan a crearse la barrera, comienzan a crearse las resistencias desde las personas porque sus errores comienzan a ser evidentes. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los problemas en este caso? Mira, comienza a haber resistencia en la implementación, te pueden ocultar información, pueden haber retrasos, la gente puede retrasar el proceso de implementación o inclusive hasta puede sabotear el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque tienen una actitud defensiva, ¿okay? Como les comentaba antes, no es fácil admitir que estamos cometiendo un error o que podemos mejorar o que lo hemos hecho mal durante muchos años, ¿no? Porque la gente se lo toma como algo un poco personal, ¿no? En este momento comienza un proceso de como no es mi culpa, yo no tengo nada que hacer, la culpa está en otra parte, yo no voy a hacer nada para mejorar esto porque no es mi problema, ¿no? Y en este momento, aparte del rol del líder, que es quien debería estar en este momento motivando a la gente y explicándole que es un beneficio propio también para ellos, hay muchas técnicas, talleres de comunicación, talleres de trabajo en equipo, hay muchas herramientas de este tipo que yo las recomiendo para que se implementen en paralelo con la implementación del proceso de mejora. Este tipo de taller, este tipo de ayudas realmente facilita mucho la implementación, ¿no? Y ayuda a crear lo que es un ambiente de transparencia, lo que es un ambiente de colaboración, ¿okay? Para poder facilitar el proceso de implementación de los cambios, ¿no?
Y aquí vuelvo otra vez al tema de la cultura de castigo, recompensa y la cultura de aprendizaje, ¿no? Porque aquí es realmente donde se ve. Cada vez que hacemos un cambio implica un riesgo, ¿okay? No estamos seguros si realmente lo que queremos hacer va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Y si la cultura que prevalece es la de castigo y recompensa, la gente va a tener muchas dificultades para poder implementar los cambios que se quieren. Hay que crear una cultura de aprendizaje, ¿no? En el momento en que una organización comienza a premiar a las personas que asumen riesgos, riesgos calculados, riesgos consentidos, riesgos que siguen la estrategia de la empresa, ¿okay? Y se equivoca, pero aún así aprende e implementa algo para que esto no vuelva a ocurrir y eso tiene un premio, estamos comenzando ya a trabajar en una cultura que fomenta este asumir de riesgo. Es interesante ver, tomar ejemplos de empresas, organizaciones exitosas y darnos cuenta de la cantidad de veces que ha fracasado, que han fracasado estas empresas antes de tener éxito. Pero hay que permitir estos fracasos siempre y cuando tengan un aprendizaje, siempre y cuando nos lleven al camino de las mejoras, ¿no? Entonces, pienso que son algunas de las culturas, algunas de las maneras en las cuales podemos manejar las barreras que se presentan en general en todos los procesos de cambio. Y en la implementación de Lean Manufacturing, pues, mucho más, ¿no? Hay algo que... Siempre decimos, a veces tenemos errores en la implementación, pero esos errores también se pueden hacer como lecciones aprendidas, ¿no? Para que no vuelvan a fallar de nuevo. Claro, y hay algo que a mí me gusta, un dicho que dice que a las personas les gustan los cambios, lo que no les gusta es el dolor que pueden generar los cambios, y ahí es donde hay que trabajar cambiando la cultura para evitar esta barrera a la implementación. Perfecto. Romano, veo que el Lean, ¿no?, ha sido cada vez más solicitado por las empresas. ¿Qué certificaciones pueden lograr, ¿no?, estas organizaciones aplicando estos métodos de manera efectiva? Sí. Lean es, como habíamos hablado, es un proceso que mejora en general toda la empresa. Al mejorar toda la empresa, ya te está ayudando en algunas otras certificaciones que puede estar trabajando la empresa. Por ejemplo, si trabajas con alguna implementación de ISO, de los últimos ISO, el hecho de tener el trabajo estandarizado ya te facilita mucho la obtención de la certificación de ISO. Porque ya tienes todo documentado, ya tienes todo de la mejor manera posible en la forma de trabajar. Además, por ejemplo, cuando hablas de OSHA, cuando hablas de seguridad, una parte muy importante de la generación de estabilidad y confiabilidad es la seguridad. La seguridad en la calidad del producto, en la seguridad del trabajo de las personas, y esto también te ayuda en todas las certificaciones que puedas estar sacando. Entonces, realmente es un complemento, ¿no? Y el hecho de crear esta cultura de cambio, pues, facilita también cualquier otra certificación, la obtención de una certificación en la cual esté trabajando la empresa, ¿no? Yo conozco un especialista en medio ambiente, Rafael Cardoso, quizás lo vamos a entrevistar también, un gran especialista en medio ambiente, y él hacía justamente un poco de eso, o sea, miraba lo que la fábrica tenía de problemas ambientales y mejoraba su proceso anterior, o sea, implementaba Lean, implementaba mejora en sus procesos para que no genere, por ejemplo, problemas ambientales. Entonces, a veces al revés también utiliza, lo importante es cómo una herramienta puede ayudar a la otra, ¿no? Entonces, sí, es detalle. Cierto. Romano, veo que la industria 4.0 ha generado cambios, ¿no?, en los procesos internos en varias organizaciones. Sí. ¿Cuáles fueron los principales impactos, ¿no?, y cómo funciona el Lean Manufacturing para la excelencia operativa en los procesos? Ok, hablamos un poco de la industria 4.0, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Realmente hay varios hitos dentro de la... dentro de lo que es la industrialización.
El primero está cerca de los 1800, cuando se introduce la máquina a vapor y comienza a sustituirse la mano de obra o la fuerza de la mano de obra por máquinas de vapor. La segunda, cuando se inventa la cinta transportadora, lo cual produce que sea factible la producción en serie, abarata los costos, etc. Luego, alrededor de los principios de 1970, si no recuerdo mal, comienzan a introducirse todo lo que es el tema de la computadora, todos los controladores variables en la producción, y comienza a hacerla mucho más eficiente. Cuando hablamos de la cuarta revolución, hablamos de la digitalización total de la empresa, todo lo que tiene que ver con sensores, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con realidad, con trabajo con realidad virtual, ¿no? Esto implica una integración, un nivel de integración, un nivel de visibilidad, un nivel de rapidez en la toma de decisiones que no se había logrado antes. Y estas características encajan muy bien con todos los conceptos de Lean Manufacturing. Tenemos una integración, esto permitiría una integración muy fácil entre el cliente y la empresa en la que estamos trabajando. Este flujo de información prácticamente en tiempo real facilitaría todo lo que es la planificación. El sistema Pool se beneficia mucho, mucho con esta integración, ya que la información fluye muy rápidamente. Uno de los problemas más críticos que hemos conseguido en la implementación de Lean también es la integración entre la empresa y nuestros proveedores. Cuando hablamos de la industria 4.0, esta integración se facilita mucho con todas estas nuevas herramientas que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la identificación de desperdicios, pues se hacen muy evidentes, se hacen muy claros y atacar estos desperdicios dentro de la empresa, una industria 4.0, bajo los conceptos de Lean, también se facilita mucho. Entonces, yo creo que Lean tiene muchísimo que ver con la industria 4.0. De hecho, los conceptos, las herramientas, los sistemas que se utilizan o que comienzan a hacerse populares en la industria 4.0 son realmente algo que dificultaba la implementación. El no tenerlo es algo que dificultaba la implementación de Lean Manufacturing. Cuando hablamos de este nivel de integración y visibilidad, realmente apoya muchísimo la implementación de Lean. Hablamos, por ejemplo, de la rueda de producción. La rueda de producción era algo prácticamente mágico, algo que dependía muchísimo de las habilidades y el entrenamiento del operador. Al introducir el concepto de inteligencia artificial dentro del sistema Pool, pues facilita muchísimo toda la integración con Lean. Aunque yo creo que va a tardar un poco en Latinoamérica, el 4.0, obviamente comenzó en Alemania. En Alemania el salario mínimo creo que está alrededor de $1,600 o algo así, cuando, por ejemplo, en el de México está en alrededor de 160 o algo parecido aproximadamente. Entonces, va a tardar, obviamente, sí, no es algo que va a llegar de inmediato, pero de que va a llegar, ¿no? Igual se pensó cuando se hizo la primera revolución de las máquinas de vapor, sí, comenzaron en Europa, pero llegaron aquí, ¿no? Sí va a tardar un poco desde mi punto de vista, pero tenemos que estar preparados porque realmente los cambios hoy en día suceden muchísimo más rápido de lo que nosotros esperamos. Romano, acaba de responder una pregunta que alguien entró en el chat y te hizo la pregunta, entonces fue muy buena la participación. Y ahí hay otra pregunta que nos están haciendo también, que es, ¿qué indicadores pueden utilizar los líderes, ¿no?, para identificar si en diferentes áreas el Lean se ha implementado correctamente y si esta implementación ha sido efectiva? Ok. Todas las empresas, o el objetivo de todas las empresas, es producir dinero. Y todos estos procesos de cambio deben ayudar a la rentabilidad de una empresa, bien sea por el lado de los costos, disminuyéndolos, o bien sea por el lado de los ingresos, como por ejemplo aumentando el nivel de servicio, la calidad de servicio a nuestros clientes. Entonces, para mí este es el indicador final, ¿okay? Pero no podemos trabajar directamente con este indicador, porque este es un indicador de resultados, es un indicador reactivo. Entonces, en estos casos es muy importante tener este indicador de rentabilidad como foco,
construir nuestro árbol o nuestra pirámide de indicadores hasta llegar a los indicadores que realmente son los que podemos actuar nosotros directamente, que sumados van a llegar a obtener o mejorar esta rentabilidad de las empresas. Y los indicadores típicos que tenemos, bueno, son todos los que son las mejoras de los procesos en sí. Ahora, me gustaría, y yo creo que cuando hablamos de indicadores, pues bueno, hay muchísimos en el mercado y hay muchísima literatura de esto, ¿no? Lo que quisiera más bien es compartir la experiencia en el trabajo con los indicadores. Hay un indicador clave que aparece en todas partes, que es un Pareto, que es la frecuencia de las fallas en un proceso o en una máquina, ¿no? Es un indicador extremadamente útil que nos indica cuál es la falla con mayor frecuencia, cuál tenemos que atacarla y ver qué herramienta tenemos, etcétera, etcétera. Pero generalmente este es un indicador que es muy difícil de obtener. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son todas las fallas posibles, tenemos que normalizarlas, tenemos que estandarizarlas, tenemos que crear el entrenamiento en las personas para que vayan registrando esta falla hasta tener estadísticamente cifras significativas y poder entonces comenzar a atacar ahí. Y esto se lleva un tiempo, y es un tiempo muy valioso, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, en este caso lo que yo le recomiendo es trabajar con opinión de expertos, mientras se crea todo el mecanismo para ir recogiendo esta información. Y realmente hay que hablar con los operadores, con la gente que realiza el proceso. Ellos conocen muy bien la falla y ellos, yo creo que con un 90% de confiabilidad, ellos podrían decir, mira, nuestra principal falla es esta, y comenzar a trabajar por ahí. Mientras en paralelo creamos todo el sistema para ir recogiendo la falla, que también nos van a ayudar a indicarnos y cómo estamos nosotros mejorando. Perfecto, Romano, perfecto. Es muy importante todo lo que está diciendo. Por eso he dicho en el comienzo, apunten todo lo que Romano está diciendo, porque es una gran verdad. Bueno, ahí te voy a hacer una pregunta personal, porque te conozco. Yo sé que mucha gente nos está viendo, hay gente con experiencia, con expertise, está más que nosotros mismos, pero hay muchos jóvenes que están empezando su carrera. Entonces, ¿qué consejos tú darías para esos jóvenes que quieren empezar la carrera y ver una experiencia tan bonita y tan inspiradora como la tuya? Ok, yo diría que son tres cosas. Lo primero, hay que mantenerse actualizado. Los conocimientos que uno ya tiene, uno no debería perderlo, no debería estar estudiando constantemente lo que ya sabe, para practicarlo, para tenerlo fresco en la mente, aprender herramientas nuevas también, aprender conceptos nuevos que podamos aplicarlo también. Entonces, mantenernos actualizados profesionalmente es crítico, ¿no? Aprender nuevas habilidades, aprender también todo lo que es desarrollo de soft skill, de cultura, de trabajos en equipos, de comunicación. Esa parte de ahí es muy importante. Lo segundo es cultivar la paciencia y la perseverancia. Los cambios no son fáciles, toman su tiempo, nos enfrentamos a los problemas, muy fácilmente nos pudiéramos sentir frustrados porque las cosas no salen bien, porque las cosas se retrasen. Entonces, hay que cultivar, hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes, ¿okay? Para lograr el éxito. Y tal vez lo último y lo más importante es realmente sentir satisfacción por lo que estamos haciendo. Cuando tú ves la cara de alegría de una persona, que un operador que realmente hace que su trabajo agregue valor, que cambie las cosas y mejore, si uno no siente satisfacción en esos momentos, es mejor que se dedique a hacer otra cosa, ¿no? Porque realmente esta satisfacción personal por los cambios, por la mejora, es lo que nos mantiene motivados y es lo que realmente nos lleva a grandes resultados. Si no hay esa satisfacción, si no hay esa alegría por las mejoras, realmente no es el área en la que nosotros deberíamos trabajar, ¿no? Por eso siempre digo, siempre es bueno trabajar en una cosa que a ti te gusta, ¿no? Porque además siente placer, lo hace bien, entonces vives más, ¿no? Cuando hace una cosa que tiene placer. Bueno, Romano, finalizo aquí nuestras charlas, nuestro papo con especialistas. ¿Sabes lo que quiere decir papo de especialista? Chat.
Sim, exatamente. Tua experiência em Brasil, já aprendiste alguma cosita, não? Que vamos bater um papo, não? Então, exatamente isso. É uma charla, não? Com um especialista como tu. Sim. Aprendi. Tuve buenos maestros como tu, Julio. Ah, eso está bien porque está grabado. Lo puedo utilizar. Sí, claro. No, muy buena experiencia. Efectivamente, muchísimas gracias por tu participación. Si quieres decir algunos comentarios, alguna cosa para finalizar, y ahí ya llamo a Gabriel para dar los últimos recados. Pero de antemano yo te agradezco. Sí. No, creo que ya cerramos con realmente los mensajes más importantes. Y bueno, agradecerte a ti y a Boito esta oportunidad para charlar, para compartir experiencia. Yo creo que es una de las maneras más efectivas que tenemos. Okay, para poder progresar dentro de nuestras profesiones, ¿no? Perfecto, muy perfecto. Muchísimas gracias. Un bate-papo incrível, né? Com vários insights aí que a gente conseguiu tirar. Para a gente não tomar muito tempo também do nosso público, eu anotei só assim, né? Eu acho que o insight principal, né, que foi citado pelo Romano, em duas, né, pelo menos das respostas que ele deu, é que a gente ouve muito falar sobre cultura de risco, né, hoje em dia, e Lean é uma cultura de risco que já existe há bastante tempo, né, então a gente, para poder conseguir implementar o Lean com sucesso, então você que é gestor e quer implementar o Lean na sua empresa, ou então você que está vivenciando uma cultura, saiba que o mais importante é que a gente não o comando e controle, né, ele não combina com o Lean, né? É importante que você permita que a sua equipe também assuma riscos controlados para justamente conseguir, né, desenvolver melhorias no processo, fazer testes e com essa mentalidade, né, de realmente poder fazer esses testes e fazer esses pequenos ajustes, as pessoas todas consigam se orientar culturalmente à melhoria e não fiquem tanto no modo de defesa, né, como o Romano disse, no sentido de quando o Lean ele expõe os riscos, né, ele expõe os problemas, e com essa exposição de problemas, se as pessoas ainda não se sentem num ambiente adequado a assumir riscos, elas realmente não vão querer assumir esses riscos e aí a empresa não sai do lugar. Então esse é o recado final. Uhum. Muito bom, legal. É bom saber que você estava acordado e que você estava prestando atenção, Gabriel. Muito bem. Prestando atenção sempre, anotando tudo. Graças, Romano, por tu tempo e espero verte personalmente, não? Bem-vindo. Esta é tu casa. Graças, graças. Esto está grabado también, ¿no? Cuidado, esto está grabado también. Lo puedo utilizar. No hay ningún problema. Lo voy a mantener, aunque no esté grabado. Muy bien. Romano, muchísimas gracias. ¿Okay? Gracias a usted.